tenía. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Hermanos, papá, hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramental pueden hacer la comunión espiritual expresando la siguiente oración: creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese ya recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santificada. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, limpiame. Agua del rosario de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh Jesús, óyeme. Dentro de tus brazos, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que ejemplo de San Pío de Pietrelcina nos conduzca siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, queridos hermanos, a exponer el Santísimo. Vamos a imponer las manos. Vamos a adorar. Vamos a adorar a Jesús. Y vamos a pedirle, cuando vengas a la imposición de manos, trae tu herida, Señor, esta es mi herida. Sáname, Señor. Y vienes con la mano extendida. No vengas así, no. Entregado al Señor. Señor, haz tú la sanación de mi herida, Señor. Esta es mi herida, física, espiritual, la que tenga. Preséntasela a Jesús y el sacerdote y el hermano, cuando ponga las manos, el Espíritu de Dios va a orar en ti. Con fe, con alegría y con paz. Vamos a poner el santo.